Hola, ¿cómo te va? Antes de pasar al tema planteado en el video de hoy, te quiero comentar que nosotros, al aplicar todos los conceptos que compartimos en el canal con todos ustedes, ya llegamos a una tira anualizada que más que duplicó la inversión, como podemos ver aquí, del 263%. Y todo esto lo logramos no invirtiendo todo nuestro capital en opciones financieras y en futuros, puesto que se trata de inversiones apalancadas con un alto riesgo, sino primero invirtiendo en forma segura. Y esto se logra seleccionando adecuadamente CDR ganadores y obligaciones negociables como las de YPF, las cuales hemos recomendado ampliamente a todos nuestros asesorados, como ya explicamos en video anterior, al cual podés acceder directamente desde aquí. Pasemos al tema planteado. En video anterior y en función a un conteo tentativo al aplicar la teoría de Elliott, veíamos que al contar las 5 ondas que parecen ser de manual, observamos que la quinta onda estaría finalizando en los 256 pesos, como podemos observar hoy. Y a partir de dicho valor, en principio podría venir un ajuste en forma de ABC con piso en los 210 pesos. Al conteo explicado en ahora lo vamos a complementar con el oscilador de Elliott Wave, el cual me va a indicar en forma objetiva si el conteo a la baja o a la suba estaría en principio bien efectuado. Oscilador que me dice que si el precio traspasa el nivel de los 200, en principio el oscilador me está indicando que hay grandes chances de que el precio baje. Pues al aplicar dicho indicador a partir del año 2020, observamos que siempre que llegó a estos niveles, el precio del activo analizado bajó. Como podemos ver aquí el 13 de enero, que el precio baje. Pues al aplicar dicho indicador a partir del año 2020, observamos que siempre que llegó a estos niveles, el precio del activo analizado bajó. Como podemos ver aquí el 13 de enero, el 22 de mayo del 2020, observando que lo mismo sucedió el 10 de agosto del 2020, el 27 de noviembre del 2020, el 31 de mayo del año pasado, el 14 de septiembre del 2021, como así también el 25 de octubre, bajando un 10%. Y en estos momentos observamos también que al sobrepasar de sobremanera el nivel de los 200, el ajuste lo vemos como mínimo en el nivel de un 15% como mínimo. Puesto que, como podemos ver a lo largo del tiempo, siempre que el indicador traspasó el nivel de los 200, el precio del activo analizado bajó. Entonces, ¿qué hicimos en función a este análisis, el cual es subjetivo y depende de quien lo analiza? Armamos un bear put spread que surge de la combinación de dos opciones financieras: compra de un put y venta de un put. Recordándote que comprando un put, yo fijo un precio de venta beneficiándome si el precio del activo subyacente baja por debajo del precio base o strike de la opción financiera. Mientras que la venta de un put resulta ser lo inverso. Yo me obligo a comprar al precio determinado en la opción financiera a quien paga un derecho para ejercerlo. Mientras que en el primer caso, el riesgo total asumido es la prima abonada. En el caso de vender un put, la pérdida es ilimitada por debajo del precio establecido en el contrato de la opción financiera. Por eso, al combinar estas dos opciones financieras, lo que estoy haciendo es establecer un piso y un techo. Piso que está determinado por mi costo inicial erogado, y el techo es la máxima ganancia que surge de la diferencia entre ambas bases y la diferencia de primas pagada e ingresada, estableciéndose en este caso particular una relación de casi 6. Pago 4,48 por lote con una posibilidad de ganar 6 veces más en caso de acertar en el pronóstico previamente establecido. ¿Y cómo se compra y se vende el put en el mercado? Así, mira, lo primero que hacemos es comprar la base mayor de 2,40 a 5 pesos con 78 centavos.
compramos. Y al mismo tiempo vendemos la base menor a precio de mercado. En este caso, a 1,30 por acción. Y teniendo en cuenta que un lote representan 100 acciones, el ingreso dinerario en este caso es de 130 pesos. Vendemos. Ahí está. Sumando una posición adicional al VR Put Spread armado en el video anterior. Verificando la ejecución correcta de la operación. Compramos una opción financiera base 2,40, puesto que estimo que vendrá un ajuste en el precio del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia. Y al mismo tiempo, como quiero financiar parte de la compra, vendo en el piso que creo yo va a llegar el precio del activo analizado, en este caso 2,10, a 1,30 por acción. Ahora lo que te voy a mostrar es que podemos hacer lo mismo y en lugar de salir de mi bolsillo 4,48 pesos por papel, puede ingresar a mi bolsillo poco más de 25 pesos por acción, haciendo lo mismo. ¿Cómo hacerlo? Así, mira. En este caso particular y en función a los precios de cierre del día de ayer, nos vamos a situar en las primas de las opciones financieras call, comprando la base mayor a un precio menor. En este caso, base 240 a 33,50 centavos por papel. ¿Y esto qué me está indicando? Que yo, a partir de los 273,50 centavos, yo empezaré a ganar cuando el precio traspase a la suba dicho valor. Umbral de ganancia que surge de sumar el precio base de la opción financiera más la prima pagada. Pero como yo estimo que el mercado va a bajar, voy a vender la base menor 2,10 a una prima mayor, en este caso 59 pesos. Prima neta de 25,50 que ingresa en mi bolsillo. Relación de casi 6 veces que se sigue manteniendo, con la única diferencia que en este caso particular los 25,50 ingresan a mi bolsillo, y en caso de que el precio en lugar de bajar suba por encima de los 270 pesos, yo deberé pagar los 4,55 pesos. ¿Vos qué opinás? ¿El precio del Grupo Financiero Galicia bajará o subirá? Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete y compartilo. Pero primero activa la campanita. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!